إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A lo que sigue. Hayakumullah ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la clase de el estudio del libro Arba'in o el Arba'un أربعون حديثا في فضل لا إله إلا الله. Los 40 حديث de la virtud de la ilaha illallah. De la virtud del dicho la ilaha illallah. Si se recuerdan, ya Juan, es escrito por el Sheikh Mohammed Marzouk Dajjani y es uno de los profesores de la universidad. Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, el Sheikh, ha recomendado este libro para estudiar, para estudiarlo, entenderlo, aplicarlo en nuestras vidas. Es estos ahadith de gran beneficio en la aqida del musulmán, en el credo y creencia del musulmán, para aumentar en conocimiento y en fe y en buenas obras. Entonces, regresamos ya, Juan, al estudio de estos ahadith acerca del de la virtud de la ilaha illallah. Llegamos al hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: yukhraju min an-nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khair ma yazinu sha'ira ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضرة ورواه المسلم. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: será sacado del fuego la persona que dice la ilaha illallah teniendo en su corazón algo bueno en su corazón del tamaño de una sha'ira. De una sha'ira es de las la semilla de la cebada. Quien tiene en su corazón algo bueno del tamaño de la semilla de la cebada y dice la ilaha illallah, será sacado del fuego. Igualmente será sacado del fuego el que dice la ilaha illallah y tiene en su corazón algo bueno del tamaño de burra, la semilla del trigo. Igualmente será sacado del fuego el que dice la ilaha illallah y tiene en su corazón algo bueno del tamaño de dhurra, o sea, la semilla de un maíz, de la semilla del maíz. Y eso está reportado por el imam Muslim. Naam. Entonces el sheikh aquí sigue y dice: de los beneficios de este hadith, primeramente, claro, la virtud de tawhid. Wa takfir, takfiruhu lidhunub. Dice el Sheikh, فضل التوحيد وتكفيره لذنوب. Que la virtud de Tawhid,
y de que Tohid es una expiación para los pecados. El que tiene Tohid y en su creencia, dicho y práctica, pues es una expiación para sus pecados. Naam. Sigue el Sheikh aquí, también de los beneficios es que la persona que tiene pecados no estará en el fuego para siempre. Dice el Sheikh, Nefi Holud Murtakab el Kabir Afinar. Khilaf en el Khuarij o el Mu'tazila. Que la persona que tiene pecados grandes no estará en el fuego para siempre. Estamos hablando de la gente de Tawhid. Estamos hablando de la gente del Islam. De la gente de Tawhid, el que adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Aunque tiene pecados grandes, no quiere decir, y entra el fuego, no quiere decir que se va a quedar en el fuego para siempre. Y esto está, y esta creencia de Ahl Sunnah opone la creencia de esas sectas desviadas de los Khawarij y de los Mu'tazila, que ellos creen que la persona que cae en pecados grandes, una kabira, pues entrará al fuego para siempre y nunca va a salir. Y eso es un desvío. Ahl Sunnah wal Jamaa creemos que la persona que cae en el fuego y es musulmán y era muwahid, tenía tawhid, pues inshallah llegará el día cuando Allah subhanahu wa ta'ala lo saca del fuego. Y de los beneficios igual dice el Sheikh aquí que ziyadat el iman wa naqsane, es la prueba de que el imán sube y baja, aumenta y o sea sube imán. Y se recuerdan que la aqida de Ahl Sunnah wal Jamaa, la creencia de Ahl Sunnah, es que el imán, la fe, sube con obediencia a Allah y baja con desobediencia a Allah. Naam. Y el Sheikh aquí dice, también hay, este hadith demuestra que los creyentes están en diferentes niveles de imán. Están en diferentes niveles de imán. El nivel de imán de una persona es diferente al nivel de imán de otra persona. Naam. Y aquí el Sheikh dice también, este hadith demuestra la prueba de Ashifa'a. Ashifa'a. La intercesión. Y dice el Sheikh, y esto no puede ser excepto de que Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con esa persona y después de permiso. Después de que Allah subhanahu wa ta'ala da permiso para esa intercesión. Entonces hay dos condiciones aquí. Que Allah subhanahu wa ta'ala está complacido con esa persona a quien le va a dar, quien va a recibir esa intercesión, y da permiso a esa a la persona que va a ser intercesor. Da permiso para él. Da el permiso. Así que eso es algo que la gente debe de entender, y es de la creencia de Ahl Sunnah. Que estas dos son condiciones de que no puede pasar esta intercesión excepto con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala al intercesor, y que Allah está complacido con aquel que va a recibir esa intercesión. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala no está complacido con nadie excepto la gente de Tawhid. No está complacido con nadie, con nadie, excepto la gente de Tawhid. Excepto la gente de Tawhid. Y por eso dice el Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شِفَاتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدْ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. ¿Y cuántos de los ángeles hay en el cielo o en los cielos? Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cuántos ángeles en los cielos hay que la intercesión de ellos no les va a servir para nada? Excepto después de que Allah dé el permiso a quien quiere que sea intercesor, y después de que Allah subhanahu wa ta'ala está complacido, es decir, con aquel que va a recibir la intercesión. Naam.
Igual dice el Sheikh, este hadith demuestra la gran misericordia del el Señor de todo lo que existe, de toda la creación, para sus siervos, los creyentes. La gran misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala demuestra a sus creyentes, a sus siervos, los creyentes. Naam. El siguiente hadith, ya Juan barakallahu fikum, también narró Anas ibn Malik radiallahu an, en el hadith de Shifa'a, la intercesión, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: ثم آخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقول يسمع وسال تطع واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله رواه مسلم. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: y tardé en sajda, en postración, y después se me dijo: oh Muhammad, levanta tu cabeza y di y serás escuchado, y pide y te va y te van a dar, y ishfa wa tishfa, y pide intercesión y te lo van a dar. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: fa'aqul ya rab, oh mi señor, dame permiso, idhinli, dame permiso para aquel que dice la ilaha illallah. Y después Allah le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: laysa dak lak, laysa dak lak, o qala laysa dak ilayk, esto no es para ti, este asunto, lo que pides, no es para ti. Pero por cierto, y Allah aquí jura, dice: por mi honor, por mi orgullo, por mi grandeza, por mi poder, por mi honor y mi poder, mi orgullo, mi grandeza, que solo yo voy a ser quien va a sacar del fuego quien dice la ilaha illallah. Y esto está reportado por el imam Muslim. Naam, el Sheikh dice: este hadith demuestra varias cosas y tiene varios beneficios. Primeramente, como los demás hadith, demuestra la virtud de la ilaha illallah. La virtud, quien dice la ilaha illallah, dice el Sheikh aquí, aunque el musulmán entra al fuego por sus pecados, que tiene muchos pecados, o sea, va a salir del fuego por el gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala, por ese dicho de él, la ilaha illallah. Y ese es un gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala sobre los creyentes. Igualmente, este hadith demuestra o confirma el shifa'a, intercesión del profeta sallallahu alayhi wa sallam para los creyentes, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es el lugar honrado que el profeta sallallahu alayhi wa sallam pedía, y que se menciona en el Corán, y que el profeta sallallahu alayhi wa sallam menciona varias veces en la sunna, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam pedía ese lugar honrado, que Allah subhanahu wa ta'ala va a dar ese lugar honrado a uno de sus de su creación. Allah subhanahu wa ta'ala dice y le menciona esto al profeta sallallahu alayhi wa sallam en el Corán: wa min al-layl fatahajjad bi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Y en la noche te paras en tahajjud, en oración, en una oración, quizás que Allah te envíe, o Allah te dé, o tu Señor, no dice Allah, tu Señor te dé ese lugar honrado. Este lugar honrado, dice el Sheikh, es esta situación de la intercesión en el día del juicio.
Naam. Y el Sheikh aquí menciona también y dice, aquí este hadith demuestra la virtud del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que él, lo que él tiene encima de todos los profetas y mensajeros. Esa virtud que él tiene encima de todos. Todos los profetas y mensajeros de Allah. Que él es el que Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado más que cualquier otro de su creación. Al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y por eso el ángel, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam llega al paraíso y antes de entrar por la puerta del paraíso, el profeta sallallahu alayhi wa sallam va a tocar y el ángel va a decir, ¿quién es? Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam va a mencionar, soy Muhammad ibn Abdullah, soy Muhammad el hijo de Abdullah. Y el ángel va a decir, muy bien, porque fui ordenado de no abrir esta puerta para nadie antes que ti. O sea, después de ti se puede hacer, antes de ti no se puede abrir. Entonces, aquí el Sheikh menciona esto, esta virtud que el profeta sallallahu alayhi wa sallam tiene sobre todos los profetas y mensajeros de Allah y toda la creación en realidad. Igual aquí se menciona que se tiene que pedir permiso y se da se ve el ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que él pidió permiso para el shifa'a. El profeta sallallahu alayhi wa sallam pidió permiso, por ser que la intercesión es algo que Allah es el dueño de eso. El Sheikh dice aquí, fahiya mulk lillahi ta'ala, es propiedad de Allah. Allah es el dueño de eso. Y nadie tiene el derecho a eso, excepto a quien Allah subhanahu wa ta'ala le da el permiso. Entonces la persona tiene que pedir permiso. Y no es como los sufis y los shia que hacen santos con sus sheikhs y sus imams. Y dicen que su sheikh o su imam va a ser intercesor ante Allah subhanahu wa ta'ala para ellos. Y por eso ellos dirigen cosas, aspectos de la adoración a ellos por esa misma razón. Y eso es un desvío, eso es shirk. Y ellos no tienen el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala primeramente. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala tiene que dar ese permiso primeramente. Y Allah subhanahu wa ta'ala tiene que estar complacido con la persona que busca esa intercesión. Y esa persona que busca la intercesión o que va a recibir esa intercesión es solo la gente de Tawhid, no la gente de Shirk y no la gente de Bid'ah. Es la gente de Tawhid wa Sunnah. Naam. Igualmente, dice el Sheikh, y esto Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Corán, donde Allah dice, قُلْ لِلَّهِ شِفَاعَةُ جَمِيعًا, y di que para Allah subhanahu wa ta'ala es toda la intercesión. Allah subhanahu wa ta'ala solo único es el dueño de la intercesión. Naam. Dice el Sheikh también, aquí demuestra la virtud del dua, de la súplica, cuando la persona está en sujud, cuando está en postración, cuando la persona está en sajda, dice el Sheikh, aquí es el lugar o la postura mejor para suplicar al Señor de todos los mundos, al Creador de todo, a Allah subhanahu wa ta'ala, en sajda. Cuando uno está en sajda, esa es la postura cual debe de esforzarse en pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Por ser que es una postura de adoración primeramente, que solo Allah subhanahu wa ta'ala se hace la sajda. Igualmente eso es una postura de humildad que uno de creyente debe tener cuando está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y está pidiendo y suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala. Uno debe ser humilde en pedirle al Señor, el más grande. Naam. Igual el Sheikh dice, aquí demuestra este hadith la rahma del profeta sallallahu alayhi wa sallam para su umma, la misericordia
que el profeta sallallahu alaihi wasallam demuestra para su umma, su comunidad, y el amor que tiene para ellos, y la gran preocupación que tiene para sacarlos de ese castigo del fuego. Sallallahu alaihi wasallam. Igual aquí afirma, este hadith afirma unos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Él tiene orgullo, y de que Él tiene honor, y que tiene grandeza, y que tiene poder, que Allah subhanahu wa ta'ala, el poder de Allah, o la grandeza de Allah, o el orgullo de Allah, el honor de Allah, estos son atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y también, pues, este hadith más que nada demuestra igual la gran misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala a sus siervos. Sus siervos de Tawhid, de sus siervos creyentes muwahidin, los que tienen Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso la gran virtud de Tawhid, ya Juan barakallahu fikum, sobre todo, todo es el Tawhid. El mensaje del din del Islam es el Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, el monoteísmo. Naam. Seguimos a la otra narración, ya Juan, el siguiente hadith. Este hadith lo narró Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu. Abu Dhar, el famoso sahabi, que menciona y dijo que le llegué al profeta sallallahu alayhi wa sallam y estaba vestido o tenía una prenda blanca y estaba dormido. Y después le llegué después y se levantó, despertó. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ma min 'abd qala la ilaha illallah thumma mat 'ala dhalik illa dakhala al-jannah." No hay ningún siervo que dice la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y después muere sobre eso, excepto que va a entrar al Jannah, al paraíso. Y Abu Dhar dice, y yo le pregunté al profeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in sarq", aunque ha fornicado y ha robado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Aunque ha fornicado y ha robado." Y le dije, "Aunque ha fornicado y ha robado." Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, "Aunque ha fornicado y ha robado." Y Abu Dhar le preguntó la tercera vez, "¿Aunque ha fornicado y ha robado?" Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, "Wa in zana wa in sarq ala ragma anf Abu Dhar." Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Aunque ha fornicado y ha robado, aunque eso le molesta a Abu Dhar." Y Abu Dhar aquí menciona que Abu Dhar cada vez que narraba este hadith mencionaba eso, después de narrar este hadith mencionaba y decía, "Wa in ragima anfu Abu Dhar", y aunque le molesta a Abu Dhar. Y este hadith está reportado por Sahihain, el Bukhari y el Muslim. Naam. Entonces aquí luego vemos la virtud de la ilaha illallah, del dicho la ilaha illallah, de que es la razón, dice el Sheikh, por cual la persona entra al Jannah. Decir la ilaha illallah, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien dice la ilaha illallah y muere sobre eso entra al Jannah, subhanallah. Entonces igual demuestra, dice el Sheikh aquí, de que la persona que cae en un pecado no sale del Islam. La persona que cae en un pecado no sale del Islam. Yani Adam el Kufr Murtakib el Kabira. Que la persona que cae en un pecado grande, los pecados grandes, no sale del Islam. Y eso es muy importante, porque las sectas desviadas mencionan que la persona que cae en un pecado grande sale del Islam y no es musulmán. Y hay gente sin entender bien, o en veces no tienen esa, intención cuando lo dicen, pero lo dicen porque es algo
en veces entre la gente ignorante decirlo, y lo dicen así nomás, sin pensarlo bien, y cuando ven a un musulmán haciendo un pecado, o escuchó que tal musulmán hizo un pecado, dicen, él no es musulmán, porque el musulmán no hace eso. Eso no es correcto, Yehuan. Eso no es correcto. Porque el musulmán sí hace pecados. El creyente sí cae en pecados. El creyente hace todos los pecados. Todos los pecados, excepto el shirk o el kufr. El creyente, si hace kufr o shirk, ya no es creyente. Si hace shirk o kufr, ya no es creyente. Así que, pero de los pecados grandes afuera del shirk o el kufr, pues entonces eso es algo que yani no lo saca del Islam. No lo saca del Islam. Igualmente, dice el Sheikh, la persona que cae en un pecado grande y entra en el fuego por esos pecados grandes, no se va a quedar en el fuego para siempre. Los creyentes, la gente de Tawhid, que tienen que pagar por sus pecados en el fuego, van a salir después de pagar por eso. Van a salir. Allah subhanahu wa ta'ala los va a sacar y va a permitir que salgan del fuego. La gente de Tawhid y no la gente de Shirk o Kufr o Bid'ah en esa manera. Así que estamos hablando de la gente de Tawhid. Igual dice el Sheikh aquí, dice el Sheikh aquí menciona que es de la creencia de Ahl Sunnah que no es necesario, si la persona comete pecados grandes, no es necesario que va a entrar al fuego. Hay unos que cometen muchos pecados grandes que sí van a entrar al fuego y hay otros que no. Y eso depende a lo que quiere Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah quiere perdonarlo, lo perdona. Y si Allah quiere castigarlo, lo castiga. Y el Sheikh dice aquí, si Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona de su gran favor y bendición sobre él. De Allah subhanahu wa ta'ala, su gran bendición y gran favor y misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre él. Y si Allah subhanahu wa ta'ala lo castiga, es de su gran conocimiento, sabiduría y justicia que Allah aplica sobre él. Así que no se dice que la persona que comete los pecados grandes va a entrar en el fuego, 100%, o sea, sin duda va a entrar el fuego. No, porque eso está con Allah. Allah es el juez. Él va a juzgar en el día del juicio. Si Allah quiere castigarlo, lo castiga. Y si quiere perdonarlo, lo perdona. Pero sí decimos que la persona que no tema a Allah subhanahu wa ta'ala y que hace muchos pecados grandes, pues tiene ese peligro de entrar en el fuego. Y está abajo de Meshiatillah. Está abajo de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que Él quiere. Naam. Y esto sabemos ya, Juan. Dice el Sheikh aquí que hay una condición sobre la persona que muere, sobre el dicho de La ilaha illallah. Si la persona dice La ilaha illallah y después de decirlo hace algo para invalidar ese dicho o esa creencia, pues entonces que dijo La ilaha illallah no le sirve. No le sirve. Que dice La ilaha illallah no le sirve. Por ejemplo, antes de morir, dice muy fuerte con su voz La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Por ejemplo. O dice La ilaha illallah. Así fuerte. Pero después empieza a suplicar a un santo o a un muerto en la tumba o algo así. Eso invalida, aunque lo dijo mil veces antes de morirse, no le va a ayudar en nada, por ser que invalidó el dicho de La ilaha illallah con ese acto. Entonces aquí el Sheikh aquí menciona, Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna alladhina kafaru wa matu وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم.
y aquellos que son incrédulos y mueren, o sea, aquellos que no creen y son incrédulos y mueren, pues ellos tendrán el lana de Allah, la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala y los ángeles y toda la gente. No. El Sheikh sigue y dice, también de los beneficios de este hadith es de que este hadith también demuestra, dice el Sheikh, al-ishara ila husnul khatima, que demuestra el buen fin de la persona, que la persona muere diciendo la ilaha illallah, muere con el dicho de tawhid, con la creencia de tawhid, con la acción de tawhid, y eso es la ilaha illallah. Y así que eso es algo, un buen fin para el creyente, morir sobre eso. No solo en el dicho de la ilaha illallah, pero la creencia y la acción sobre la ilaha illallah. No. Igual aquí dice el Sheikh, es algo recomendado y es algo de la sunna, usar las prendas blancas, dice el Sheikh aquí. Y esto lo demuestra que el profeta sallallahu alayhi wa sallam tenía una prenda blanca. Y menciona el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, خَيْرُ ثِيَابَكُمْ الْبِيَاضِ فَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَأَلْبَسُوهَا أَحْيَاكُمْ. نعم. Que la mejor prenda para ustedes es la prenda blanca, que entierran sus muertos en la prenda blanca, y los que están vivos entre ustedes usan la prenda blanca. No. Es decir, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba avisando y recomendando y ordenando, no un orden que es obligatorio para usarla día a día, pero sí es algo que es mustahab, como dice el Sheikh, porque aquí tenemos un aviso o un consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice, deben de enterrar sus muertos con el blanco, con la prenda blanca, y deben de usar y vestirse con la prenda blanca. Entonces es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam usar las prendas blancas, sea thob o camis o izar o lo que sea, pero usar lo blanco es lo mejor para los hombres. Naam. Y esto está reportado, dice el Sheikh aquí, por Sahih de Ibn Majah, y Sheikh al-Albani rahimahullah lo ha calificado Sahih. Igualmente, de este hadith demuestra que el alumno regresa a su Sheikh. El alumno regresa y pregunta a aquel que tiene conocimiento, a su sabio. El alumno regresa a aquel que tiene conocimiento para cuando tiene duda en algo o tiene una pregunta o algo en que no entiende bien, le pregunta. Y aquí no hay nada mal en preguntar más de una vez. Como vemos, Abu Dhar le preguntó para asegurarse que estaba entendiendo bien el profeta sallallahu alaihi wasallam, le preguntó más de una vez. Y aquí cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no hay ningún siervo que diga la ilaha illallah y muere después de eso, excepto que va a entrar el Jannah. Y aquí la expresión es ma min abd, no hay ningún siervo. Entonces aquí quería saber Abu Dhar si estaba entendiendo bien, y por eso dijo wa in zana wa in sarq, y aunque ha fornicado y ha robado. Y aquí estos son dos grandes pecados. Eso es otro beneficio de este hadith, que Abu Dhar mencionó dos grandes ejemplos de dos grandes pecados para asegurarse si lo que está escuchando del profeta sallallahu alaihi wasallam es correcto o no. Y por eso dijo, aunque ha fornicado y ha robado, porque el siervo
fornica, pues es algo grande, un pecado grande. Igualmente que roba, pues es un pecado grande. Entonces, aunque ha fornicado y ha robado, oh mensajero de Allah, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, aún, wa in zana wa in sarq, aunque ha fornicado y aunque ha robado, si dice la ilaha illallah y muere sobre eso, entrará al paraíso. Naam. Pero sabemos, ya Juan, esto tiene el entendimiento de que si Allah quiere perdonarlo, lo perdona, y si Allah quiere castigarlo, lo castiga. Pero aquí que va a entrar el Jannah, es seguro que va a entrar el Jannah, porque los creyentes que dicen la ilaha illallah no van a quedarse en el fuego, aunque van a ser castigados si Allah quiere castigarlos. Pero si Él quiere, pues Él los perdona. Naam. El siguiente hadith es el hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, quien muere y él sabe y reconoce de que no, la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, entrará al Jannah. Y esto está reportado por el imam Muslim. El sheikh aquí dice, aquí vemos que quien muere sobre diciendo sobre el dicho la ilaha illallah, entrará al Jannah. Entrará al Jannah, así como hemos visto nosotros a hadith sobre eso. Pero aquí vemos que hay una condición. La condición es el conocimiento y el entendimiento del significado de la ilaha illallah. Entonces aquí hay una aclaración y excepción, no, o sea, una condición de que, dice el sheikh, short min shurut la ilaha illallah al-ilm, que una condición de las condiciones de la ilaha illallah es el conocimiento. Y sabemos que el conocimiento opone la ignorancia. Entonces, la persona no puede ser ignorante del significado de la ilaha illallah, porque no puede ser el testimonio de fe a algo que no entiende o no reconoce o no sabe lo que quiere decir. Así que una condición para que Allah acepte el dicho de la ilaha illallah es la que la persona tiene que entender lo que es y no ser ignorante de lo que es. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice, illa man shahida bil haq wahum ya'lamun, excepto aquellos que dan testimonio a la verdad y ellos lo saben o tienen conocimiento de ello. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, fa'alam annahu la ilaha illallah, que debes saber debes de saber de que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Entonces aquí el ilm, el conocimiento, es obligatorio para que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte. Es una condición de las condiciones del dicho de la ilaha illallah. Y el sheikh aquí dice, entonces quien lo dice y no entiende el significado, no, o no lo entiende bien, o no sabe lo que quiere decir, pues entonces no le beneficia que lo diga. No le beneficia aunque lo diga muchas veces. Igualmente el sheikh aquí dice, de los beneficios de este hadith, es de que las acciones están en cómo se han terminado. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala juzga y recompensa o castiga, depende de cómo la persona termina la obra. Por ejemplo, si la persona empieza bien y termina mal en pecados, pues Allah lo va a juzgar basado a sus pecados. Si es piadoso toda su vida, en la última parte de su vida, aunque sea por un día nomás o un año o lo que sea, si él cambió completamente, pues entonces Allah lo va a juzgar basado a cómo terminó. Entonces eso es algo muy importante entenderlo ya, Juan. Si la persona toda su vida ha sido un incrédulo, toda su vida ha sido un incrédulo, pero el último mes o el último día o la última hora
que murió creyente, diciendo la ilaha illallah, Allah lo acepta y lo juzga basado a esa última hora, como ha pasado con gente que sus familias se han enfermado y la persona llegaba visitando el hospital cada día y le daba dawa hasta que su tío o su padre o su madre o su abuelo creyeron en el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam y creyeron en Allah, y en la última hora de su vida hizo el testimonio de fe, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, y murió creyente. Y toda su vida, aunque tenía 100 años vivo, vivió 100 años incrédulo, pero murió solo una hora de creyente, Allah subhanahu wa ta'ala lo va a recompensar por ser creyente. Naam. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala juzga cómo se ha terminado la obra. Naam. El último hadith que vamos a mencionar hoy, Juan, barakallahu fikum, es el hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yulqa Allah bihima abd ghair shakin fihima illa dakhal al jannah. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, atestifico que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y de que yo soy el mensajero de Allah, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, que no hay nadie que va a encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala con estos dos testimonios sin dudar, غير شك, sin dudar en esos dos testimonios, excepto que va a entrar al paraíso. El Sheikh aquí dice, este hadith es adim, ese es un grande hadith, es tremendo, y demuestra la virtud de la ilaha illallah, la virtud de los dos testimonios de fe, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, y quien lo dice, o sea, la virtud de quien lo dice, está prometido el paraíso. Pero aquí el Sheikh aquí menciona y dice que el testimonio أن شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة قرينة بشهادة لله بالتوحيد. Que el testimonio de fe de que el profeta صلى الله عليه وسلم es el mensajero de Allah, o sea, el testimonio para el mensaje del profeta صلى الله عليه وسلم, está conectado al testimonio de Allah سبحانه وتعالى con توحيد. O sea, el testimonio del mensaje del profeta صلى الله عليه وسلم está conectado al testimonio del توحيد de Allah. O sea, el testimonio de Muhammad Rasulullah está conectado al testimonio de la ilaha illallah. Y dice, y es más, bal hiya minha. Y es más, el segundo testimonio es del primer testimonio. Porque no puede ser el segundo testimonio sin dar testimonio al primero. Porque si das testimonio al primero, si das testimonio al primero, la ilaha illallah, pues entonces crees en Allah. Y si crees en Allah, crees en lo que Él dice. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que el profeta sallallahu alayhi wa sallam es el mensajero de Allah. Entonces vas a creer en el mensajero de Allah. Si crees en Allah, crees en el Corán. Si crees en el Corán, crees en el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Así, porque es mencionado que Él es el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, el testimonio de Muhammad Rasulullah es de la ilaha illallah. Dice, y no es completo el testimonio de Allah, el testimonio de la ilaha illallah, excepto que la persona da el testimonio de Muhammad Rasulullah. Naam. Igualmente se puede decir que no se puede dar solamente el testimonio de Muhammad Rasulullah, excepto que está dando el testimonio de la ilaha illallah igual. Porque lo que verifica que Muhammad es el mensajero de Allah es Allah subhanahu wa ta'ala, primeramente la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces se tiene que aferrar, o de, ¿cómo se dice? Se tiene que confirmar la ilaha illallah. Claro, si uno confirma que el Muhammad es el mensajero de Allah, sin duda tiene que confirmar que la ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
La última cosa, dice el Sheikh, del beneficio de este hadith, que es la condición de la ilaha illallah es yaqeen. Una de las condiciones, dice el Sheikh, lo que está mencionado aquí, una condición de las condiciones de la ilaha illallah es el yaqeen. El yaqeen es la certeza, que es lo opuesto a dudar. Porque aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien dice o quien hace los dos testimonios de fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sin dudar, ghair shakin, sin dudar. Y entonces aquí, dice el Sheikh aquí, esto confirma que una de las condiciones de la ilaha illallah es la certeza, el yaqeen. Que la persona que dice la ilaha illallah tiene que tener certeza de el significado de la ilaha illallah y lo que quiere, lo que significa en creencia y dicho y acción. Naam. Y esto vemos ya, Juan Barakallahu Fikum, el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice: Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Que por cierto, los creyentes son solo aquellos quien creen en Allah y su mensajero y nunca dudan en ello, nunca dudan en eso. Entonces aquí dice el Sheikh, entonces sabemos que si la persona tiene duda, pues no le beneficia el dicho de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si tiene duda en cualquier de los dos testimonios, no le beneficia el dicho de la ilaha illallah o Muhammad Rasulullah. Naam. Y eso fue la última parte de los beneficios de esos hadith ya Juan. Y inshallah en la siguiente clase seguimos con el resto de los hadith. Aquí terminamos la charla o la clase de hoy. Barakallahu fikum wa hayakum Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alameen.